que cuenta la leyenda de la difunta Correa. La difunta Correa es una reconocida figura mítica popular, que desde su ocurrencia en San Juan, Argentina, ha crecido y su historia y devotos han aumentado de manera rápida y multitudinaria. Sus devotos pertenecen a las clases populares, entre las cuales cuenta con una gran devoción. Se ha extendido, de manera limitada, a países vecinos como Uruguay. Pero, ¿cómo surge la difunta Correa? En esta oportunidad, vamos a hablar acerca de la historia de la difunta Correa, y qué es lo que dice la leyenda popular, la cual explica por qué puede ser milagrosa para sus devotos. La leyenda de la difunta Correa. En 1840, en un pueblo llamado La Majadita, vivía Deolinda Correa junto a su marido y el pequeño hijo de ambos. Vivían en el departamento de Angaco, en la provincia de San Juan, donde vivía la familia. Los soldados de la montonera que viajaba a La Rioja obligaron al marido de Deolinda a unirse a las montoneras. Ella, sin su marido para protegerla, el comisario del pueblo comenzó a acecharla, y lo hizo a tal punto que Deolinda, angustiada, decide irse de su pueblo en busca de su marido, que le habían dicho estaba en La Rioja. Antes de continuar, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Desesperada, tomó a su hijo lactante y siguió las huellas de la tropa por los desiertos de la provincia de San Juan, llevando consigo solamente algunas provisiones de pan, charqui y dos chifles de agua. Cuando se le terminó el agua de los chifles, Deolinda estrechó a su pequeño hijo junto a su pecho y se cobijó debajo de la sombra de un algarrobo. Allí es donde muere a causa de la sed, el hambre y el agotamiento. Unos arrieros, que pasaron por ahí, encuentran a Deolinda tendida junto a su bebé, que milagrosamente sigue vivo, y amamantándose de su difunta madre. Luego, entierran a Deolinda, y se llevan al pequeño con ellos. Unos años después, en medio del desierto, un arriero pierde todo su ganado en una tormenta. Desesperado se arrodilla en la tumba de la Deolinda, y le pide ayuda. Al día siguiente, sus 500 cabezas de ganado aparecen sanas y salvas. Al conocerse la historia, muchos paisanos de la zona comenzaron a peregrinar a su tumba, y con el tiempo se construye un oratorio que paulatinamente se convirtió en un santuario. Actualmente, mucha gente deja en el santuario de la difunta botellas con agua, para que nunca le falte agua a la difunta. De esta manera, la difunta Correa empieza su largo camino en el mundo de los necesitados, convirtiéndose en la leyenda del desierto cuyano. Esperamos que esta información haya sido de ayuda. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hasta el próximo encuentro.